Hola chicos, soy Mr. High y bueno, hace mucho, pero que mucho tiempo que no hacía un video de este estilo. Para las personas que no estén muy ubicados de qué se trata esta temática de estos videos, es que pues básicamente yo doy mi opinión sobre un tema en específico de una manera pues sencilla. Básicamente es mi simple opinión personal y sin muchos cortes, en pocas palabras. Es como si fuera un podcast, si lo quieren ver de ese modo. Así que pues bueno, menos charra y vamos directamente con el tema de este video. El tema que voy a platicar aquí con ustedes es, bueno, el tema del medio tiempo del Super Bowl. Básicamente no más voy a enfocarme directamente con el tema del espectáculo, ya que pues bueno, este es un canal de música y pues vamos a hablar sobre ese tema. La verdad, tengo muchas cosas de qué hablar sobre este tema. Pero primero, antes que nada, vamos a entrar un poco en contexto, ¿ok? Resulta que pues para este Super Bowl habían firmado otro artista, en el cual era Cardi B. Esta chica, esta cantante, digamos que ya tenía como planeado para aparecer dentro del espectáculo. Pero ¿qué pasó? Pues bueno, resultaba que antes de que fuera el espectáculo, bueno, antes de que fuera el evento del Super Bowl y toda la serie básicamente de este torneo, resulta que hubo mucha polémica en cuestión de que un cierto jugador de la NFL se hincaba cada vez que tocaban el himno nacional de Estados Unidos, en el cual pues muchas personas la verdad tenían un poco de odio contra esta persona, ya que ellos lo sentían como una ofensa a la nación. ¿Cómo es posible que un americano trate de esa manera al himno nacional? Pero en el cual pues todo esto básicamente se resume en de que pues bueno, esta persona, este jugador de la NFL, lo hacía en protesta, ya que ha habido distintas cosas a lo largo de la historia de Estados Unidos sobre el tema de reprimir a personas afroamericanas. Claro, actualmente esto ya no se da tanto como antes, pero de vez en cuando hay casos donde sí se aplica algo de injusticia en contra de los afroamericanos. Así que esta persona básicamente quiso tomar manos en el asunto y quiso demostrar una protesta contra estas cosas que aún siguen pasando en la actualidad. Al fin y al cabo no duró mucho esta protesta, ya que pues a la NFL no le gustó mucho este tipo de actitud, así que básicamente retiraron al tipo de la NFL. Y esto ocasionó la verdad varios problemas, en el cual pues como ya saben, pues Cardi B ya estaba más o menos planeado para que apareciera dentro del espectáculo. Claro, ya había firmado con Pepsi para dar a cabo una promoción, y como sabrán muchos de ustedes, saben perfectamente que el Super Bowl, en especial el espectáculo de medio tiempo, lo da Pepsi. Estos artistas que van generalmente al Super Bowl no les pagan en cuestión de que vayan a tocar como tal la música, sino que pues bueno, les pagan para que hagan promoción de Pepsi, en pocas palabras, pero no les pagan en sí por dar un espectáculo, ya que como banda o como artista te viene genial la idea de que estés en un lugar donde muchas personas te ven y te conocen y pueden pues conocer tu música y tus nuevos proyectos musicales. Es por eso que ciertos artistas aprovechan esta oportunidad para presentar nuevos trabajos o nuevas canciones al público. Y bueno, todo esto nos lleva al tema del espectáculo de medio tiempo, en el cual pues tengo que admitir que la verdad no me gustó. Hablemos un poco más a detalle de esto, ¿ok? Resulta que además de Cardi B, pues el otro grupo que contrató para el espectáculo fue Maroon 5. Desde hace tiempo yo quería que este grupo de música tocara en un Super Bowl. Digamos que la idea como tal sonaba bien en papel, pero cuando lo llevaron a cabo, la verdad dejó mucho que desear. Ya que cuando llegaron al espectáculo, entre comillas, del medio tiempo, la verdad no se notaba como si en verdad hubiera algún tipo de energía motivacional o algún tipo de pues de energía, es lo que trato de decir. O sea, se sentía como algo apagado como tal el espectáculo. En primer lugar, algo que hay que dejar muy en claro es de que esto es un espectáculo, no un concierto. Y lo que pasó es que Maroon 5 hizo un concierto, no un espectáculo.
Hay gente que paga mucho dinero por estar en ese medio tiempo, pero no lo hacen con el fin de estar en un concierto de un cierto grupo o artista, sino que están ahí para disfrutar de la música y aparte disfrutar el espectáculo. Y lo que pasó aquí es que en verdad no hubo nada que valiera la pena fuera de algunos efectos poco llamativos en cuestión de cosas audiovisuales. La verdad no hubo tanta emoción ni tanta elaboración en estos elementos. Sumado a ello, también hay que hablar sobre, pues bueno, yo creo que uno de los temas más importantes y controversiales de este Super Bowl, en el cual mencionaban de que Bob Esponja iba a aparecer en este evento deportivo en honor pues al creador de Bob Esponja, ya que pues íbamos a tener la clásica escena de Sweet Victory en el espectáculo de medio tiempo. Pero cuando llegó ese momento, la verdad yo me emocioné mucho, pero el problema es de que solamente duró, creo que menos de 15 segundos, yo creo que menos de 10 segundos hasta eso, y la verdad fue algo decepcionante porque solamente fue muy poco tiempo. No tocaron la canción de Sweet Victory, se armó todo un escándalo en esto porque mucha gente en verdad quería ver esa escena, y la verdad no entiendo. En cada Super Bowl siempre hay una sucesión de eventos por el cual se hace viral el espectáculo de medio tiempo, pero en esta ocasión no hubo nada relevante. Simplemente vimos cómo el tipo de Maroon 5 se quitaba la camisa, y eso fue lo único relevante entre comillas, porque en verdad no había nada más. Si en dado caso quieren que este espectáculo se vuelva algo super mega popular después de su estreno, hubieran hecho esa parte de meter la canción de Sweet Victory de Bob Esponja en el Super Bowl, ya que era una oportunidad que no se iba a repetir. Pero bueno, la desperdiciaron en pocas palabras. Así que yo creo que nunca más vamos a ver esta escena en un próximo Super Bowl. Después de esa terrible experiencia con la escena de Bob Esponja, justamente utilizaron esa pequeña escena para presentarnos a los artistas invitados, en el cual pues tengo que decir que honestamente no sabía quién eran esas dos personas, y la verdad no me interesan para nada saber sobre ellos, ya que en sí no aportaron la verdad nada como tal, nada, nada y nada. Generalmente invitan a personas de que sean pues importantes dentro del medio, que sean populares para que puedan complementar a la música del grupo o del artista principal. Como un ejemplo perfecto fue el concierto que de Coldplay, donde pusieron a Beyoncé y a Bruno Mars. No eran los artistas principales, pero complementaron perfectamente todo el concierto. Y en esta ocasión, estas dos personas, la verdad, estuvieron muy fuera de lugar. No se sentía como tal una conexión con el grupo de Maroon 5, y yo creo que estuvo de más. Ya respecto al trabajo que hizo Maroon 5 dentro del espectáculo como tal, estuvo bien, pasable la verdad. La selección de canciones, yo creo que ahí estuvo más o menos. Yo la verdad quería personalmente que cantaran la canción de Payphone, pero bueno, yo creo que en relación de que decían una que otra grosería por ahí, yo creo que por eso la omitieron. Y es que pues esto nos lleva al siguiente punto, en el cual es de que este espectáculo, la verdad lo sentí que yo creo que trataron de hacer que todo fuera políticamente correcto. Y es que en verdad, o sea, tratan de caerle bien a todos que al final no cumplen en nada, ¿saben? Yo creo que el punto de todo esto es que básicamente se arriesguen a hacer cosas maravillosas, y si sale mal en el momento, pues qué bien, porque al fin y al cabo la gente te va a recordar también por eso. Te va a hacer de que el espectáculo de medio tiempo se vuelva viral. Y si sale bien, perfecto, exitoso, la gente también lo va a recordar. Esto es un espectáculo, no un concierto. Recordemos como Coldplay, a pesar de que mucha gente se había quedado algo decepcionado, si lo estoy comparando con este espectáculo, entre comillas, la verdad se queda muy corto. Y es que yo recuerdo perfectamente que antes eran perfectamente espectáculos en su mayoría y no eran conciertos. Pero esta vez la verdad dejó mucho que desear. Maroon 5, la NFL también, ya que en verdad el juego la verdad no se me hizo nada interesante. No soy un experto en fútbol americano, pero sí puedo decir y sí puedo notar cuando algo es malo o entretenido, o la verdad que no estuvo pues para nada interesante, ¿ok? Así que yo creo que el concierto estuvo pasable, el espectáculo estuvo horrible,
y como tal, pues el partido, pues también algo aburrido. Y es que la verdad, estaba checando algunos datos y es que resulta de que no habían tenido un rating tan bajo desde el 2009. Y a pesar de que pues el espectáculo no fue el agrado de muchas personas, cuando fue el espectáculo, el rating del Super Bowl subió a niveles estratosféricos. Y es que la verdad, este espectáculo, este tipo de eventos, es lo que jala a las personas a que vean el partido como tal. Así que yo creo que hay que echarle un poco más de dedicación y de planeación a este espectáculo, ¿ok? Y bueno, eso era lo que básicamente quería hablar con ustedes. Yo en lo personal, pues quería ver a Maroon 5 en este espectáculo, pero cuando ya lo llevaron a cabo, la verdad me quedé algo decepcionante. Ya veremos qué pasa en un futuro, ¿ok? Pero por el momento, pues nos quedamos con esta mala experiencia, ¿ok, chicos? Esperemos que para próximas entregas mejoren mucho este tema. Pero bueno, ya no tengo nada más de qué hablar, así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. Adiós. Como último, te recomiendo suscribirte al canal de Mr. High, darle like a este video y, obviamente, compartirlo con todos tus amigos. Es gratis y divertido, te lo dice tu buen amigo Mr. High.